Como parte de las acciones para crear las oportunidades que mejoren la calidad de vida de las familias sonorenses, el Gobierno del Estado, junto con la Congregación Mariana Trinitaria, entregó vehículos y equipo de cómputo a diversos municipios. El mandatario estatal firmó el convenio de colaboración con la presidenta de esta congregación, Catalina Mendoza Arredondo, para formalizar el trabajo coordinado en beneficio de los sonorenses más desprotegidos. El gobernador Padres y la presidenta de la congregación entregaron una retroexcavadora, 10 automóviles y equipo de cómputo con inversión de casi 10 millones de pesos. El beneficio directo fue para Bacerac, Benito Juárez, Cumpas, Fronteras, Huachineras, Navojoa, San Luis Río Colorado, Pedro de la Cueva y la Junta de Caminos del Estado de Sonora para apoyar acciones de obra pública. Luego de destacar la pronta respuesta obtenida de la congregación, debido a que las gestiones de estos apoyos se hicieron entre enero y abril del presente año, el gobernador Padres aseguró que el gobierno estatal seguirá trabajando de la mano con las organizaciones para que las oportunidades de desarrollo lleguen a más sonorenses. Para este gobierno, la mejor inversión es la que hacemos en crear condiciones que incrementen el nivel de vida de las familias y les den mayores oportunidades de desarrollo a los sonorenses. Por ello los invito de nuevo a que sigamos con responsabilidad y empeño trabajando para que juntos hagamos de Sonora un estado cada día más moderno, en donde todas y todos encuentren mejores oportunidades de desarrollo, donde se pueda vivir mejor, en paz, unidos. Cabe destacar que la Congregación Mariana Trinitaria, fundada en 1995 en Oaxaca, financia acciones de impacto social en todo el país, como son el fomento a la salud, la práctica de la medicina tradicional, fomento de la productividad en los sectores rurales y de escasos recursos, y el financiamiento a fondo perdido de obra pública, telecomunicaciones y vivienda.